tristes alcemos nuestro canto con viva emoción, y del mundo a la paz ostentemos nuestro invicto glorioso pendón. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra a morir se lanzó, cuando en bélico reto de muerte sus cadenas de esclavo rompió. Ningún pueblo ser libre merece si es esclavo, indolente y servil, si en su pecho la llama estrella la indómita y brava, siempre altiva la frente alzará, que si fuere mil veces esclava, otras tantas ser libre sabrá, que si dolo y ardida es luciero de un intruso señor al desdén, las carreras veler campos fueron, que cubiertos de gloria se ven, que en la cima del heroico baluarte de los libres el verbo encarnó, donde el genio de Sánchez y Duarte a ser libre o morir enseñó. Y si pudo inconsulto caudillo de esas glorias el brillo empañar, de la guerra se vio en capotillo la bandera de fuego ondear. Y el incendio que atónito deja de Castilla al soberbio león, de las playas gloriosas le aleja, al cruzado pendón. Compatriotas, mostremos erguida nuestra frente, orgullosos de hoy más, que Quisqueya será destruida, pero sierva de nuevo jamás. Que santuario de amor cada pecho, donde la patria se siente vivir, y es su escudo invencible el derecho, y es su lema ser libre o morir. Gloria inmortal. Libertad, que los ecos se agiten mientras llenos de noble ansiedad nuestros campos de gloria repiten. Libertad, libertad, libertad. Hola, 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 ¿cómo están? Yo muy bien, ¿y tú qué tal? Hola, 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 ¿cómo están? Vamos a comenzar. Hola familia, qué alegría es saber que están ahí desde sus hogares esperando de esta aventura de aprendizaje. Nosotras, como siempre, feliz y contenta de compartir con ustedes un día más. Así es, profe Raisa, y en el día de hoy tenemos muchas actividades divertidas y muy interesantes para ustedes. Así que si están listos y listas, no se diga más, ¡vamos a empezar! Música.
momento llegó de ponerse a estudiar, de aprender las cosas que me harán sentir mejor. Y voy a estudiar, y voy a cantar, y con mi profe en clase yo me voy a superar. La hora llegó, ya voy a estudiar, y con mis amiguitos aprender es magistral. La hora llegó, ya voy a estudiar, vamos, date prisa que la clase va a empezar. Aprendo la A, aprendo la B, aprendo muchas cosas y qué chulo es aprender. Y voy a crecer y seré la mejor, porque en esta clase jugaremos a aprender. La hora llegó, ya voy a estudiar, preparar las cositas, y aprender es magistral. La hora llegó, ya voy a estudiar, preparar las cositas, que la clase va a empezar. La hora llegó, ya voy a estudiar. Vamos a hacer prisa que la clase va a empezar. ¡Vamos, niños, niñas! ¡Arriba, arriba! ¡A la clase que ya es hora! El momento llegó de ponerse a estudiar, de aprender las cosas que me harán sentir mejor. Y voy a estudiar, y voy a cantar, y con mi profe en clase yo me voy a superar. La hora llegó, ya voy a estudiar, y con mis amiguitos aprender es magistral. La hora llegó, ya voy a estudiar, vamos, date prisa que la clase va a empezar. Aprendo la A, aprendo la B, aprendo muchas cosas y qué chulo es aprender. Y voy a crecer y seré la mejor, porque en esta clase jugaremos a aprender. Ya llegó la hora de aprender. Ya tengo mi mascota, ya tengo mi lapicito, y la lonchera que no falte, llena de huesitos. Queridas familias y maestras, en el día de hoy estaremos trabajando con el cuadernillo número 4, día número 4, con las actividades 7 y 8. La actividad 7, historietas de comprar y vender. Aquí realizaremos varias tareas. Tarea 1, conocemos historietas. Tarea 2, ¿qué pasa en cada viñeta? Para la actividad número 8 tenemos varias tareas. Tarea 1, ¿cuántas cajas hay? Tarea 2, ¿cuántas cajas me faltan? Tarea 3, ¿cuántos mangos hay? Así que ya saben, es tiempo de ponernos cómodos porque el día de hoy promete mucha aventura y aprendizaje. Quedarse, no lo dejaremos, debe de marcharse, mantenernos sanos,
familias, maestras, hoy estaremos trabajando con el cuadernillo número 4, la actividad número 7. Historietas de comprar y vender que se encuentran en las páginas 11 y 12. Aquí estaremos realizando varias tareas. Tarea 1. Conocemos historietas. Tarea 2. ¿Qué pasa en cada viñeta? Los recursos que vamos a utilizar para estas actividades son viñetas, tarjetas móviles para formar la palabra gusano. Continuamos con la actividad 8, que se encuentra en las páginas 12 y 13. Tenemos un puesto de frutas. Aquí realizaremos varias tareas. Tarea 1. ¿Cuántas cajas hay? Tarea 2. ¿Cuántas faltan por acomodar? Tarea 3. ¿Cuántos mangos hay? Los recursos que vamos a utilizar para estas actividades son canción del mango, adivinanzas, 10 cajas de lechosa, banda numérica, una tijera, una hoja en blanco, un marcador, mangos e imágenes de mangos. Así que niños y niñas, vayan a buscar su plan mensual y de los recursos que acabo de mencionar, lo que tengan disponibles en casa, porque esta aventura de aprendizaje va a comenzar. Consejo del día de su directora Elvira. Cuerpo saludable. Para sentirnos sanos y felices, tenemos que estar saludables. Por eso debemos comer frutas, vegetales, comidas que nos ayuden. También debemos hacer deporte y ejercicios siempre, siempre que podamos. ¡Hasta la próxima! Niños y niñas, hoy trabajaremos con el cuadernillo número 4, actividad número 7 del día 4, historias de comprar y vender. Hoy veremos la tarea 1 y 2. Tarea 1. Conoceremos historietas que se encuentra en la página 12 de tu cuadernillo número 4 y la tarea 2 que se encuentra en la página número 11 de tu cuadernillo número 4, ¿qué pasa en cada viñeta? Y hablando de historietas, profe Raiza, veremos una historieta, pero antes escuchen estas preguntas. ¿Conocen ustedes, niños y niñas, qué son las historietas? ¿Cuáles son las historietas de ustedes favoritas? ¿Qué tienen de especial las historietas? ¡Ah! Yo sé que le está llamando mucho la atención estas preguntas. ¿En las historietas hay más imágenes o hay más palabras? Comenta con el adulto que te acompaña en casa estas preguntas. Niños y niñas, si no conocen la historieta, en esta tarea pueden conocerla. La historieta cuenta un cuento breve con imágenes y estas pueden tener palabras. Las imágenes que ven aquí se llaman viñetas y muestran cómo va avanzando la historia. El antes, el durante y el después. Ahora observen muy bien estas imágenes. ¿Qué pasa en cada viñeta? Observe muy bien y su respuesta, convérsenla con el adulto que les acompaña. Presten mucha atención para estas preguntas. ¿Qué están haciendo los personajes en cada viñeta? ¿Qué ustedes creen? Comentan con el adulto que les acompaña. Profe Raiza, déjame ver. Oh, en la viñeta número 1 se observa un vendedor, mangos y una señora. Sí. Y en la número 2 se observa el vendedor pasarle a la señora un mango. En la número 3
se observa un mango. Y en la número 4, el vendedor está sorprendido y la señora está molesta. Observen nuevamente. ¿Te parece que pasó algo raro en esta viñeta? ¿Qué ustedes creen que pasó? El mango, profe Raiza, tiene un gusano. Muy bien. ¿Y en las demás? Profe Raiza, el señor está muy sorprendido y la señora está muy molesta. ¿Qué ustedes creen que está pensando el vendedor? ¿Y este gusano? ¿Y qué ustedes creen que está pensando la señora? El vendedor me va a vender un mango dañado. Sí, tienes razón. Niños y niñas, observen muy bien cada una de estas viñetas y su respuesta, convérsenla con el adulto que les acompaña. Profe Carmen. Dime. Y niños y niñas, ¿ustedes observaron que en esta historia apareció un nuevo personaje? Sí. Yo lo ¿Y puedo quién observar. Será ese personaje? El gusano. El gusano, muy bien. Aquí tenemos la palabra. ¿Me presta, por favor? Gusano. Muy bien. Gusano. Muy bien. Van a buscar nuevamente. Miren aquí. Gusano. Gusano. Excelente. Aquí tenemos la palabra gusano. Van a buscar, niños y niñas, sus letras móviles y vamos a formar juntos con nosotras la palabra gusano. ¿Me ayudan, niños y niñas? Observen muy bien. Profe Carmen. A ver, la palabra gusano. Gusano. Observen con qué letra inicia la palabra gusano. ¿Pueden buscarla aquí? ¿Será esta? ¿O será esta? Muy bien, es la G. Muy ¿Qué bien. Letra le sigue? Observen muy bien sus letras móviles. ¿Qué le sigue? Muy bien, la vocal U. ¿Qué letra le sigue después? Observen muy bien las letras móviles que tenemos aquí. ¿Será esta o será esta? Observen muy bien. ¿Se parecen? Sí. Muy bien. Excelente. ¿Cuál le sigue, profe Carmen? Observen bien, niños y niñas, que voy a elegir. ¿Le sigue la A, profe Raiza? Excelente. Observar nuevamente. Ya colocamos la vocal A. ¿Cuál le sigue? ¿Cuál de estas dos es la letra N? ¿Será esta? ¿Se parece a esta? ¿Esta? Muy bien. Y por último, la vocal O. Muy bien. Y ya tenemos conformado la palabra gusano. Gusano. Muy bien, profe Raiza. ¿Qué te parece que como tenemos las letras y tenemos la palabra gusano, ahora dividimos en sílabas? Sí, buena idea. ¿Cuántas palmadas puede dar la profe Carmen con la palabra gusano? Mientras la profe Carmen va aplaudiendo, va dando palmada, vamos separando las palabras. Gusano. ¿Cuántas palmadas di? Vamos a contar las sílabas. 1, 2 y 3. ¡Tres palmadas! ¡Qué bien! Muy bien. Niños y niñas, cuando ustedes formen la palabra gusano, van a escribir en su cuadernillo como puedan. Van a copiar aquí en la línea de punto la palabra gusano como título de la historieta. ¡Ay, qué hambre tengo! Mi mamá siempre me dice, Firulai, tienes que alimentarte bien. ¡Ay,
y ya me dio hambre. Vamos a merendar y vamos a cantar. Ya pasaron varias horitas desde que a mi mamita me dio de desayunar. Canta. Por eso es que a mi barrita voy sintiendo cosquillita, que es hora de merendar. Así que lavo mis manitas y tomo mi meriendita, porque ya me va a ayudar a crecer más fuerte y a ser más sabio, a ser más rápido que un rayo. ¡Galletitas! ¡Ay, un bonito de guandules! Pero a mí, al firulay, lo que más me gusta es un huesito. Por eso es que a mi barriguita voy sintiendo cosquillita y es hora de merendar. Así que lavo mis manitas y tomo mi meriendita, porque ya me va a ayudar a crecer fuerte y a ser más sabio, a ser más rápido que un rayo. A mí me encanta merendar. ¡Ay, qué, pero qué hambre tengo! Y me la como todita, toda, toda, todita. Me encanta mi merienda. Sí, me gusta el guineíto, sí, mucho. Ay, pero nada como un rico huesito. Y le podemos echar cachús. Todos a merendar. Qué rico. Ay, y lávense las manitas antes de ir a merendar. Acuérdense. Se lo dice Firulai. Y niñas, en este momento vamos a una pausa, pero aquí los espero. Que ya estamos de regreso para continuar aprendiendo y divirtiéndonos. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están, amiguitos? ¿Están todos bien allá en la casita? Sí, claro, ellos están todos bien porque nos están poniendo atención. Ay, sí, abuelita, abuelito, los niños, las niñas, papi, mami, todos. Todos tienen que poner atención a las cosas. La palabra atención es muy importante. Sí, es muy importante. Tú sabes que yo estaba viendo una película de Boy Scout y decían, ¡franco derecho, firme, atención! Y vi que cuando iban a subir la bandera decían, ¡atención! Hay que poner mucha atención en todo en la vida. Sí. Amiguitos, si sus padres le están diciendo algo, no se distraigan, pongan atención, porque eso les sirve a ustedes hacer lo que le están diciendo. Ay, sí. Tú sabes que en mi casa esas palabras se mencionaban mucho hace como 2 años. ¿Cómo así? Papi decía, ¡pum!
ponga atención. Yo, sí, papi. Sí, es verdad, hay que poner mucha atención siempre a lo que le dicen. Ay, sí, porque ¿sabes? Eso... ¿Sabes qué pasa? Y en la clase también hay que poner mucha atención. Sobre todo para que uno aprenda bien. Sí. Porque es muy, muy doloroso cuando están explicando cuántos son uno más uno. Por ay, o las vocales. Y tú no ponga atención. Luego uno está confundido. Es verdad. ¿Tú sabes qué, Pi? ¿Qué pasa? La atención es tan importante que lo contrario a eso es como estar distraído, ¿verdad? Sí. Entonces es tan importante que nosotros lo aprendamos de niño y de niña. Sí. Para cuando seamos grandotes, ya adultos, si estamos conduciendo, no nos vayamos en rojo porque no pusimos atención. Y el no poner atención también cae en lo que es una falta de respeto. Ay, es verdad. Por eso hay que poner atención, porque cuando tú escuchas a otra persona, estás poniendo mucha atención. Ay, sí. Yo a todas mis tías y a los profesores y profesoras en las escuelas les pongo atención. Exactamente. Todas las materias. Exactamente. Así que ya saben. Bueno. Ay, le pongo atención. ¿Tú sabes a quién? ¿A quién? A un sonido que hay muy especial. ¿Cuál? El timbre. ¡Ah! Bueno. Cuando el timbre suena, sí. Yo pongo atención. Sí, porque ya se acabó el recreo. Sí, es verdad. Bueno, amiguitos, será hasta la próxima. Mañana nos vemos. Nos pone mucha atención. Sí. ¡Vamos! ¡Pásenla bien! ¡Vamos! ¡Besos! ¡Abrazos! ¡Bye! Seguimos trabajando con el cuadernillo número 4, día 4, actividad 8. Tenemos puestos de frutas. Tarea 1 y 2. Para la tarea 1, ¿cuántas cajas hay? Que se encuentra en la página 12. Y para la tarea número 2, ¿cuántas cajas nos faltan por acomodar? Que se encuentra en la página 12. Ay, 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 profe Raiza, tengo un juego para ti y los niños. Sabes que me encantan los juegos, profe Carmen, y yo sé que a los niños también. Qué bueno, porque el juego que les tengo se llama Fruta Frutanga. Fruta Frutanga. Sí, Fruta Frutanga, ¿qué fruta es? Ah, es una adivinanza. Sí, profe Raiza, es una adivinanza, pero escucha bien. Este juego consiste en que yo voy a describir la fruta y ustedes, tú y los niños, me van a decir qué fruta es. Ay, los niños desde casa, claro. Claro está. Excelente. Pues iniciemos. ¿Estás lista? Estoy lista. Lo primero que debo siempre decir es fruta frutanga antes de describir la fruta. Ok. Presten atención, niños y niñas. ¿Están listos? Fruta frutanga, ¿qué fruta es? Es verde por fuera y blanca por dentro. ¿La conoces? ¿Sabe cuál es? ¿Verde por fuera? Verde por fuera y blanca por dentro. ¿Qué fruta es? Es ovalada. Sí, es ovalada, profe Raiza. ¿O puede ser ovalada? Puede ser ovalada. Es ¿ya? Verde y blanca. La pera. Es muy la pera. Bien, ¡ah! Excelente. Te voy a decir otra. Atenta. Estoy atenta. Niños y niñas, su respuesta denla al adulto que te acompaña en casa. Fruta frutanga, ¿qué fruta es? Es verde por fuera con rayas blancas y por dentro es roja con semillas negras. ¿Qué fruta es? Es verde por fuera. Verde por fuera. Con rayas blancas. Con rayas blancas. Y por dentro es roja con semillas negras. Con semillas ¿qué fruta negras. Es? ¿Es grande o pequeña? ¿Ya usted sabe? ¿Es grande o pequeña? Puede ser grande, ¿puede mediana, ser? Ovalada, media redonda. ¿Ya la, sabes? Sí, la sandía. ¡Excelente! ¿Es la sandía? Sí, muy bien. Y la última fruta, profe Raiza, ay, ay, ay. Niños y niñas, pongan mucha atención y escuchen para que le digan la respuesta al adulto que te acompaña. Fruta frutanga, ¿qué fruta es? Es amarilla por fuera y blanca por dentro. ¿Qué es? Amarilla por fuera. Amarilla por fuera. Y blanco por dentro. Y blanco por dentro. Mira. ¿Ya sabes cuál es? El guineo maduro. Muy bien, profe Raiza, excelente. Niños y niñas, aquí tengo algunas cajas. Observen qué tienen esas cajas. ¿Qué fruta contienen esas cajas? ¿Cuál?
¿Qué fruta es? Muy bien, lechosas. Muy bien. ¿Cuántas cajas ustedes creen que hay aquí? ¿Me ayudan a contarlas? Muy bien. Iniciemos. 1, 2, 3. No los escucho. 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 10 cajas de lechosas. Sí, cajas de lechosas. ¿Y qué vamos a hacer con estas cajas de lechosas? Niños y niñas, si la profe Carmen quiere poner un puesto de frutas y quiere ponerla y llevarse varias cajas, vamos a ver, la profe Carmen se quiere llevar 7 cajas de frutas. Vamos a contarla. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. La profe Carmen quiere llevarse, me va a comprar 7 cajas de frutas. Bien. Y aquí yo tengo, busquen su banda numérica y vamos a contar la cantidad de cajas que la profe Carmen se quiere llevar. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Aquí está el número 7. ¿Cuántas cajas de lechosa me quedan a mí? ¿Cuánto ustedes creen? Vamos a comprobar. 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. Muy bien. Me quedan 3 cajas de frutas. Muy bien, profe Raisa. Entonces, si te quedan esas cajas de frutas, yo me las llevo todas. ¿Te las llevas todas? Sí, yo me las llevo todas. Muy bien. Entonces, profe Carmen, ¿te las llevaste todas? Sí, me las llevo todas. ¿Ya no me quedan ningunas? No. Entonces, si me quedaban 3 cajas de fruta, 1, 2 y 3, y la profe Carmen se las llevó todas, entonces, ¿cuántas frutas en total se llevó la profe Carmen? ¿Me ayudan a contar? ¿Me ayudan a contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Eso quiere decir que 7 más 3 es igual a 10. La profe Carmen se llevó, me compró 7 cajas de frutas y luego se llevó 3 cajas más. 7 más 3 igual a 10. Muy bien. Profe Raisa, entonces tú me estás dando estas cajas de fruta, pero yo la quiero contar para ver cuántas cajas yo tengo que tú me estás entregando. Ayúdame a contar. Vamos a ver. La profe Raisa dice que tengo 10 cajas. 10 cajas. Vamos a comprobar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Es cierto, son 10 cajas de fruta de lechosa. Ahora, profe Raisa, como yo la compré, pues son mías las cajas. Claro. Las voy a acomodar en el mostrador, en el estante del colmado. En el mostrador. Sí, en el mostrador. Muy Entonces, bien. ¿Qué te parece si jugamos a un juego para poderla colocar? Excelente. ¿Te parece bien? Sí. Entonces, ¿y qué tipo de juego es? ¿Cómo es? Se me ocurre que para colocarla yo voy llevando una caja y tú vas a dar los saltos por cada caja. Ah, voy a dar un salto por cada caja. Okay. Cada vez que tú saltes, yo llevo una caja. Ok. ¿Te parece? Me parece bien. Bien, entonces, los niños pueden ayudarme a contar. Yo la voy a ir colocando aquí. Tú vas a ir saltando y yo voy llevando las cajas. Ah, muy bien. Hasta que yo me canse o hasta que no, tú decida. Porque que yo voy a colocar todas las cajas aquí. Entonces, para acomodar las cajas, tú vas a saltar. Perfecto. Bien. Bien. Muy
Muy bien, profe Raiza, tú saltas muy bonito. Ay, gracias. Ayúdenme, niños y niñas, a saltar. 3, 4. Vas muy bien, profe Raiza. 5, 6. ¡Wow! Espérate, que tú vas muy rápido. 7, 8. Ya me cansé, profe Carmen. Ya me cansé. Niños y niñas, yo acomodé 8 cajas porque la profe Raiza dio 8 saltos. ¿Cuántas cajas me quedan por acomodar? ¿Cuántas cajas me faltan? Vamos a comprobar. ¿Me ayudan a contar? 1, 2. Muy bien. 2 cajas me faltan por acomodar. Profe, podemos buscar, profe Carmen, la banda numérica para buscar el número 2. 1, 2. Muy bien. Excelente, profe Raiza. ¿Y qué te parece si terminas de saltar para acomodar las cajas que me faltan? Bien, ya descansé un poquito. Espérate, ¿cuántas cajas quedaban allí? ¿Cuántas? 8. Muy bien. ¿Y aquí cuántas nos quedan? 2. Entonces voy a dar 2 saltos. Muy bien. 1. Que sería 9 aquí, profe Raiza, porque después de 8 va 9. Y este es el segundo salto que diste. Dijimos 9 y ahora 10. Muy bien. Niños y niñas, en una hoja en blanco van a dibujar la cantidad de cajas de frutas que quedaron. ¿Recuerdan cuántas cajas de fruta quedaron? 2. Muy bien. Le van a escribir al lado la cantidad como puedan. Le colocan el nombre y lo guardan en la caja de evidencia para que luego se lo muestren a la maestra del grado. ¡Hey! ¡Hey! ¡No se muevan, que ya volvemos! ¿Ya tomaron un descanso? ¡Qué bueno! ¡Continuemos aprendiendo! Seguimos trabajando con el día número 4, actividad 8, que se encuentra en la página 13 de tu cuadernillo número 4. Tenemos un puesto de fruta. Tarea 3. ¿Cuántos mangos hay? Y hablando de mango. Profe Raiza, les tengo a ti y a los niños una canción. ¿Una canción? Sí. La canción dice que agarras el mango, alas el mango, cortas el mango y te comes el mango con el cuerpo relajado, relajado, relajado. Ay, se escucha muy divertida. Si quieres cantarla. Claro. Niños y niñas, escuchen la canción que les vamos a cantar. Así que pónganse de pie si están sentados para que nos acompañen a cantar esta canción. Recuerden, deben imaginar que el mango está en la mata. ¿Están listos? 1, 2 y 3. Se agarra el mango y el cuerpo, relajado, relajado, relajado. Y el cuerpo, relajado, relajado, relajado. Se agarra el mango, se ala el mango y el cuerpo, relajado, relajado, relajado. Y el cuerpo, relajado, relajado, relajado. Se ala el mango, se ala el mango, se corta el mango y el cuerpo, relajado, relajado, relajado. Y el cuerpo, relajado, relajado, relajado. Se agarra el mango, se ala el mango, se corta el mango, se come el mango. Y el cuerpo, relajado, relajado, relajado. Y el cuerpo, relajado, relajado, relajado.
¡Qué canción más divertida sobre el mango, eh! Sí, profe Carmen, muy divertida. Así es. Ay, mango, me encanta el mango, profe Carmen. Y hablando de mango, porque este es nuestro tema de hoy, niños y niñas, observen estos mangos que tenemos aquí. Observen bien su color. Su color por fuera. Están observando. Y su color por dentro. Sigan viendo cada uno de los mangos. Miren ahora este. ¡Qué rico! Huelen muy ricos, profe Raiza. Muy rico huelen. En nuestro país se cultivan diferentes tipos de mango. ¿Ustedes sabían eso, niños y niñas? Pregúntenle al adulto que te acompaña. Se cultiva el mango yamagui. ¡Qué rico! El vanilejo, el mango cenizo, el mango colón. Muchos tipos de mango en diferentes provincias. Ahora, profe Raiza, como ellos están tan emocionados después de esta canción, les invito a que cuando ustedes escuchen el nombre de una de algunas de las provincias donde se cultiva mango, si ustedes son de ahí, levanten la mano. ¿Están listos? Ya saben, yo voy a nombrar la provincia y si ustedes pertenecen a una de ellas, van a levantar la mano. ¿Baní? ¿Quiénes son de Baní? ¡Levanten la mano los levanten que las manos! ¿San Cristóbal? ¡Muy bien! ¡Los niños de Azua! ¡Los niños de Peravia! ¡San Juan de la Maguana! ¡Ato Mayor! ¡Ato Mayor! ¡Montecristi! ¡Montecristi! Esas son algunas de las provincias donde se cultivan mangos en nuestro país, República Dominicana. Y como estamos hablando de mangos, niños y niñas, observen estas imágenes. Estos son diferentes tipos de mangos. Vamos a clasificar por color. Iniciaremos con el color amarillo. ¿Pueden identificar ustedes los mangos que son de color amarillo? Sí, muy bien. Ayúdenme a clasificar. Aquí tenemos uno. Vamos a ver, aquí hay otro. Por aquí tenemos otro. Muy bien, profe Raiza. Y vamos a ver otro que sea igual a este. Mira este. Este. Muy bien. Continuamos con el color. ¿Qué color es ese? Verde, muy bien, con el color verde. Mira, profe Raiza, como este. ¡Wow! Excelente, exactamente, profe Carmen. Aquí tenemos uno. Vamos a poner este por aquí. ¿Dónde más hay de este color? Aquí tenemos otro. Muy bien. Y allá, allá, mira. Sí, y aquí otro. ¿Y qué color no queda? ¡Wow! El color naranja. Vamos a colocarlo por aquí. Muy bien. Muy bien. ¿Cuántos mangos hay en cada uno? Vamos a contar. ¿Me ayudan? Uno, dos, tres y cuatro. Muy bien, profe Carmen. Debemos escribir la cantidad en cada uno. ¿Qué les parece si tomamos una hoja, la doblamos a la mitad y hacemos tarjetas para escribir los números y colocarlos al lado? La doblamos a la mitad, cortamos pequeños rectángulos o cuadrados. Muy bien, profe. Niños y niñas, ¿recuerdan la forma de cortar? Profe Raiza, ¿sabías que los mangos amarillos son mangos colón?
Mira, mira qué lindo. Sí. Los mangos huelen muy rico. Ay, y huelen es una muy fruta bien. Que tiene muchas vitaminas. Ok, aquí tenemos ya las tarjetas para escribir los nombres. En cada grupo hay diferentes tipos de mango. Tenemos mangos de color amarillo, de color verde y color naranjas. Vamos a ver cuántos mangos hay en cada uno. Uno, dos, tres y cuatro. Y aquí vamos a escribir el número 4. Les recuerdo que el número 4 se escribe con una línea vertical, una línea horizontal y otra línea más larga vertical. Muy bien, profe Raisa. Y aquí tenemos el número 4. ¿Cuántos mangos de color verde hay? Uno, dos, tres. Tres mangos de color verde. Y aquí vamos a escribir el número 3. Muy bien. ¿Lo vas a colocar por aquí? Muy bien, profe Raisa. Vamos a ver cuántos mangos hay de color naranja. Uno, dos y tres. Tres mangos también. Entonces vas a escribir el mismo número. El mismo número. Muy bien. Observen bien, niños y niñas. Excelente, profe Raisa. Y aquí lo coloco. Niños y niñas, van a buscar su plan mensual del día 4, actividad 8, tarea 3. ¿Cuántos mangos hay? Y aquí vamos a trabajar con el número 5 en vez del número 10. Ahora yo voy a mover esto por aquí. Y quiero que me ayuden con el adulto que les acompañan a que me contesten a estas preguntas. Al final de la mañana, profe Carmen, en el mercadito hay un cajón con 1, 2, 3, 4 y 5 mangos. Y del otro lado hay otro cajón con, al otro lado lo voy a poner aquí porque no me da el espacio ahí. 1, 2, 3, 4 y 5 mangos. ¿Cuántos mangos hay en cada lado? De un lado tenemos un cajón con 5 mangos. 1, 2, 3, 4 y 5. Y del otro lado del mercadito hay otro cajón con 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Cuántos mangos en total hay en cada lado? Profe Raisa, 10 mangos. ¿Y cómo lo saben? Vamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Niños y niñas, realicen esta actividad con el adulto que les acompaña. Busquen una hoja en blanco para que dibujen la cantidad de mangos que dio la suma. Recuerden escribir el número 10, ay, 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 y escribir su nombre como puedan para que lo guarden en la caja de evidencias. El número 10. Sí, profe Raisa. Que es este, el 1 con el 0. Es momento de recoger y repasar cada una de las actividades que estuvimos realizando en el día de hoy. Así es, profe Raisa, y hablando de repasar, niños y niñas, ¿recuerdan cuando hablábamos de los mangos? ¡Ay! Del color que tiene el mango. ¿Lo recuerdan? ¡Ay! De su rico olor. Y los tipos de mango, yo sé que lo recuerdan. Sí, profe Carmen, niños y niñas, ¿recuerdan también cuando clasificamos los mangos por color y colocamos
el número según la cantidad? ¿Lo recuerdas? Yo sé que sí. ¿Y esto? ¿Lo recuerdas? La historieta. ¿Y qué esas imágenes se llaman? Viñetas. ¡Muy bien! Niños y niñas, recuerden también que si van a salir, tienen que colocarse las mascarillas. Y si van a comer, tienen que lavarse muy bien las manos. Recuerden siempre que estaremos aquí a la misma hora y por el mismo canal. A recoger, profe Raisa. A guardar, cada cosa en su lugar. Llegó el momento de decir adiós. Sí, no sin antes recordarles a los niños y a las niñas que ustedes tienen una cita con nosotras todos los días de lunes a viernes a la misma hora y por el mismo canal. Así es, nosotras estaremos esperándolos con muchas actividades divertidas para que juntos disfrutemos de este aprendizaje. Adiós. Hasta la próxima. Pero mañana habrá más. Hoy fue un día maravilloso.
que venir mañana también. Hoy me gustó mucho, mucho, mucho. Japón le gustó. Mañana nos volvemos a ver. ¡Hasta mañana! Mañana habrá más cosas que aprender. Mañana.